Es muy satisfactorio participar en una reunión como esta con científicos de nuestro país, con autoridades de universidades, de centros de investigación. Agradezco de manera especial al rector Enrique Grau su invitación para escuchar estos planteamientos y para recibir el documento sobre ciencia, tecnología e innovación, la propuesta que están ustedes presentando. Es muy importante que se plantee este asunto en este tiempo de transición, no solo porque está por terminar un gobierno, va a iniciar otro, sino porque consideramos que está terminando también un modelo que se aplicó por más de 30 años y que, como es evidente, no ha funcionado. Una política económica fracasada. Y no es el momento, ni tenemos el tiempo para hacer el diagnóstico. Pero en todo hay cifras, datos poco alentadores en lo económico, en lo social, en lo científico, en la innovación, en el tema tan importante de la seguridad. Entonces, estamos en un momento de cambio, de transformación, y estamos por iniciar lo que nosotros llamamos la cuarta transformación de la vida pública del país, tomando en cuenta que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, la reforma, la revolución. Nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Lo estamos logrando, y eso es algo extraordinario, sin violencia, de manera pacífica. Pero estamos empeñados en que sea una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución. Es una transformación pacífica, ordenada, pero al mismo tiempo radical. Y no espantarse si utilizo la palabra, el término, el concepto radical. Viene de raíz. Y lo que queremos hacer es arrancar de raíz el actual régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Por eso hablamos de una transformación. Entonces estamos en un momento muy importante, definitorio, y qué bien que recibimos este documento de parte de ustedes para hacer frente a los grandes y graves problemas nacionales. Es fundamental la ciencia, la tecnología, la innovación. Una de las cosas que caracterizó este periodo fracasado de política llamada neoliberal es que no
se pensó en producir, se le dio preponderancia a comprar todo en el extranjero. Se abandonó la producción. Y estamos comprando lo que consumimos en el extranjero. Nosotros queremos ahora producir en México lo que consumimos. Consideramos que es un contrasentido y un absurdo que si es originario de México el maíz, estemos ahora nosotros comprando el maíz y que sea México el país que más maíz compra en el extranjero, en el mundo, siendo esa planta bendita originaria de México. Y lo mismo en el caso de las gasolinas. Producimos petróleo, extraemos petróleo. No todos los países del mundo cuentan con petróleo. Son pocos los países que tienen este recurso y nosotros compramos las gasolinas. Estamos consumiendo 800.000 barriles diarios de gasolinas y se producen 200.000. Compramos 600.000 barriles diarios, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Entonces, queremos producir en México, fortalecer el mercado interno y de esta manera impulsar el crecimiento económico. Porque otro de los saldos de esta política neoliberal es que en más de 30 años no ha habido, en términos reales, crecimiento económico. Aquí se dio a conocer que estamos creciendo a una tasa promedio anual del 2%, pero si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento. México es de los países con menos crecimiento en el mundo en los últimos tiempos. Entonces queremos producir, fortalecer el mercado interno para que tengamos crecimiento de la economía. Si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. En buena medida se desató la inseguridad y la violencia en el país por el abandono de las actividades productivas, por la falta de creación de empleos, por el abandono a los jóvenes, por la falta de bienestar. Entonces, sí es muy importante crecer y para eso se requiere de la ciencia. De la ciencia básica, porque si no, no hay ciencia aplicada. Y se requiere de la innovación. Y vamos a apoyar en todo lo que podamos. Yo pienso que podemos ayudar mucho a los centros de investigación de las universidades si, en vez de contratar despachos, muchas veces hasta en el extranjero invertimos apoyando a los centros de investigación de las universidades, que tienen muy buenos profesionales, muy buenos investigadores. Ahora, en el caso de la recuperación, del rescate que vamos a hacer de la industria
petrolera, vamos a apoyar al Instituto Mexicano del Petróleo, que fue un tiempo ejemplo, porque se hacía investigación de avanzada, investigación de punta, era un referente en el mundo para todo lo que tenía que ver con la industria petrolera. Se abandonó en este periodo. Afortunadamente no lo desaparecieron. Y los investigadores, los técnicos, están ahí y han desarrollado una tecnología que ahora vamos nosotros a aplicar, porque vamos a construir una nueva refinería. Y en el Instituto Mexicano del Petróleo tiene la tecnología que necesitamos. Estamos por eso muy contentos. Vamos a apoyar mucho la investigación, de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto, y en la medida que haya más crecimiento económico, estoy seguro que el sector privado va también a invertir en ciencia y tecnología. Y ahora no lo hace, entre otras causas, porque no hay crecimiento de la economía. Pero yo estoy seguro que si impulsamos el crecimiento económico, también va a aportar el sector privado. Cuando se habla de que no llega ni a la mitad de un punto del producto, lo que se dedica a ciencia y tecnología, pues es todo. Incluye la aportación del sector público y la aportación del sector privado. Y en proporción, también hay que decir, y esto se debe comparar con lo que sucede en otros países, es muy poca, hablando con objetividad, la aportación del sector privado en ciencia y tecnología. En lo que corresponde a nosotros, que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno, vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, que en el peor de los casos, ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a estar en una situación difícil. En el peor de los casos, no se reduce, que en términos reales se mantenga. Esto es decir, que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación. Ese sí es un compromiso para adelante, y vamos a procurar que aumente en términos reales. Ese es mi planteamiento, muy concreto. También siempre que estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con ustedes, las universidades, respetando la independencia y la autonomía de las instituciones, desde luego con el sector privado, lo estamos haciendo, estamos muy conscientes, así como hablo de inversión en ciencia y tecnología, innovación, que tiene que ver con el sector público, que tiene que ver con el sector privado, pues es lo mismo. No se puede sacar adelante al país solo con inversión pública. Se requiere la participación del sector privado y del sector social. Se requiere de esos tres motores de la economía: sector público, sector privado, sector social, para el desarrollo del país. Y lo estamos logrando.
hay confianza, la democracia no es el cuerpo de la abundancia, pero sí da confianza, genera condiciones que alientan para el progreso con justicia. Ahora, México está viviendo un momento estelar, porque es ejemplo en el mundo. Es ejemplo de cómo se llevó a cabo el proceso electoral, cómo los mexicanos decidieron a favor de un cambio sin disturbios, sin demandas, quejas de fraude, y también está siendo un ejemplo porque estamos llevando a cabo una transición en armonía. Hace 2 días nos reunimos con el presidente constitucional, el presidente Enrique Peña Nieto, con todo el gabinete. Estamos trabajando de común acuerdo, nos están entregando toda la información. Entonces, todo esto es muy favorable y vamos a buscar seguir así, con una política incluyente. Necesitamos la reconciliación, necesitamos la unidad nacional. El partido más importante, sobre todo en circunstancias difíciles, se llama México. Y a ese partido debemos de pertenecer todos y votar todos. Ya pasó el proceso electoral, ya ahora lo que necesitamos es unir voluntades, esfuerzos, conocimientos para sacar adelante a nuestro país. Y en esa coordinación, pues vamos nosotros a darle toda nuestra confianza a la próxima directora del CONACYT, María Elena Álvarez Guyán, que está aquí con nosotros. Es una colega de ustedes, una científica, Premio Nacional de Ciencia en 2017. Yo la seleccioné por eso, por su desempeño como investigador. Esto demuestra que nos importa mucho este tema. No es cualquier profesional, es una investigadora honesta, con premio por su trabajo, por su esfuerzo, por su investigación. Entonces, ella va a estar coordinando todos los esfuerzos. Ahora que se mencionaba de que hay un consejo de presidencia, me acordé de que en efecto vi el organigrama, las coordinaciones de presidencia, una sobre ciencia y tecnología, pero hoy voy a conocer ya quiénes van a estar en las coordinaciones y ya no va a estar esa coordinación. Va a ser la directora de la CINTA que nos va a ayudar, María Elena Álvarez, que ella es la que le tenemos toda la confianza. O sea, tenía la presidencia, creo que 12 coordinaciones, van a quedar 7 nada más, porque hay un plan también de austeridad republicana. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No se puede gastar todo el presupuesto el mismo gobierno. No nos podemos ensimismar, y mucho menos puede haber gobierno rico con un pueblo pobre. Entonces, vamos a tener.
tener un gobierno austero, honesto, y esto nos va a permitir liberar fondos para el desarrollo. Entonces, María Elena nos va a ayudar en esto, en la coordinación. Agradecerles mucho por invitarme. Siempre van a tener en nosotros aliados, les vamos a apoyar. Sí vamos a tomar en cuenta incrementar las becas para investigadores, que sean más de 28 mil los investigadores, y que haya también, porque eso es un reclamo hasta familiar, que haya equidad, porque de los 28 mil investigadores la mayoría son hombres. Entonces hay que ir avanzando también en eso. También importancia a todas las ciencias, a lo que se conoce como ciencia o ciencias puras, y también a las ciencias sociales. Porque al final de cuentas es como la ley debe ser para el hombre, para la mujer, para el ser humano, no el hombre para la ley, es la ley para el hombre, es la ciencia, es igual, la ciencia para la humanidad, no la humanidad para la ciencia, la ciencia al servicio de la humanidad. Entonces, por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias por la aportación. No va a ir al archivo el documento. Lo vamos a consultar y lo vamos a tomar en cuenta para el programa de desarrollo 2018-2024. Muchas gracias. Eso es todo.